Amigos ferroviarios, arquitectos, abogados, todos nuestros amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa, el más poderoso de la televisión argentina, que es Carlos Regazzoni, de llamar Vía Regazzoni. Soy la conductora de este programa, así que hoy los invito a que se queden con nosotros porque tenemos un programa espectacular. Carlos hizo una huerta acá en el Gato Viejo, en donde cosecha unas frutas y unas verduras que son espectaculares. Entonces hoy nos va a hacer un peceto al horno con ensalada de la huerta. Además tenemos a Bárbara Regazzoni, tenemos a los artistas de Arteme, y yo estoy con un dossier que les quiero enseñar lo que pintó Carlos en la avenida Sarmiento, justo viniendo por Lugones, cuando uno baja y para salir más o menos a donde está el planetario. Bueno, en ese pasaje Carlos pintó un mural espectacular de catenarias ferroviarias que no se lo pueden perder. Yo les voy a mostrar todo el proceso de la elaboración y la realización de ese mural. Así que bueno, quédense con nosotros, acompáñennos como siempre. Carlos ya está, lo grito, porque él si no grita no puede, ¿no? Ya me está, Claudia, está gritando, así que bueno, vamos para la cocina. Este es un vino ferroviario. Ay, no me acuerdo cómo hacer, chicos, por favor. Qué lindo que es este lugar. Ahora, acá lo vamos a hacer, ¿está ahora? Ay, acá el vagón, ¿cómo es? ¡Regazzoni! Viejo ferroviario, hoy sí que voy a cocinar todo verdura de la huerta. En cuanto en el 1890, un vagón de servicio de ingeniero. ¡Ale, ale! ¡Qué bárbaro, qué vagoncito! Pensé que yo lo salvé. Se lo querían comer crudo los crotos. Bueno, esta es la cocinita, ¿eh? Esta es la cocina original del vagón de servicio. ¡Miguel! ¡Mónica! Ellos son mis ayudantes. Miguelito, Miguelito, Mónica, una tehuelche que traje de la acera, una tehuelche de la acera. Mónica y Miguelito, ¿eh? Todos cocineros ferroviarios. Bueno, esta es la cocina, allá está el depósito de la cocina, el monedero, el water clock. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué emocionante. 200 años, no, 150 años tiene, todo pinotea. Vamos a hacer todas verduras, porque la quinta, la huerta ferroviaria dio todo esto que ustedes ven acá. Está empezando recién, miren los zapallitos. Impresionante, ¿no? Tomates, pepino, miren los pepinos, los zucchinis, miren qué zucchinis. Esto es un zucchini. El otro día había un boludo que hacía en propaganda en que no sé qué canal, un zucchinito así. Agua, tierra y sol. Nada más, miren los cherry. Fíjense lo que es este cherry, el mal gusto que tiene. Miren los tomatitos. Son chiquitos, pero un sabor espectacular. Y esta es la BD. Nuestros hermosos, queridos y rutilantes pepinos.
ferroviario. Son fálicos, es verdad. Los psicólogos estarían recontentos con un puto pepino como este. Yo voy a cocinar con todo eso. Bueno, listo, déjeme tranquilo, basta. En el dossier cultural de hoy, desde aquí, desde la huerta de El Gato Viejo de Carlos Regazzoni, les quiero contar sobre un proyecto muy interesante que incluye a Carlos y que acá tengo en mis manos el libro que se publicó. Se trata de lo siguiente: el gobierno de la ciudad convocó a más de 200 o 200 y pico de artistas con la idea de rescatar todo lo que sean las plazas, hospitales y espacios que son espacios de todos los porteños y que con el tiempo los fuimos perdiendo. Entonces, la idea de este proyecto fue rescatar esos espacios, convocar a diferentes artistas. Aquí tienen el libro, Ventanas de Buenos Aires se llama, y que estos artistas pinten una obra en todos estos espacios. Carlos comenzó con el Hospital Rivadavia, después siguió con el Hospital Gutiérrez y terminó haciendo el mural. Ustedes conocen cuando llegás al final de Lugones, para meterte por Sarmiento, por abajo hay un pasaje nuevo. Bueno, ahí abajo hay un mural enorme que Carlos pintó con acrílico, con sus asistentes. Estuvo 2 días para hacerlo. Pidió sanguchitos de miga, champán, fue muy divertido y quedó, la verdad, que un mural espectacular. Así que, bueno, quiero que vean estas imágenes y que, si quieren, compren este libro. Le vamos a agradecer al gobierno de la ciudad, al señor Mauricio Macri, a Soledad de María, a Marta Díez, que fueron las que convocaron y hicieron posible este gran proyecto. Seguimos con más Vía Regazzoni. Este es un vino ferroviario, el de mi amigo Avena. Hoy le voy a preparar, porque el viaje es largo, un hermoso peceto al vino. Ciruelas, pasas de uva, un litro de vino, aceite, un chorro de vinagre, nunca se olviden, pimienta, ¡up!, al horno, cuando sale lo enfrían y cortan fetas, ¿ven?, de ese tamaño. Entonces van las fetas de peceto, un tomate entero, porque hay que terminar con las cosas picadas, tomate entero. Un pedazo de hinojo de las vías y un pepino de la huerta ferroviaria, que lo cortan en 4, 5, 6 pedazos, lo ponen al lado, ¿ven? Allí. Es un plato un poco light, si ustedes quieren, pero es muy sabroso. El secreto está acá, en el acheto. Todo va con acheto, fundamental. Si no le ponen acheto, todo con aceite de oliva. Y después una linda cama para dormir una siesta, pero esto es una comida tranquila, ¿eh? No necesariamente tienen que ser las comidas ferroviarias pesadas. Fíjense esto, qué rico. ¿Eh? Pimienta siempre, pólvora. ¿Eh? ¿Les gusta? Yo creo que a Claudia le va a encantar. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos ferroviarios? Bueno, hoy les traigo pan dulce genovés, especial para las fiestas. Es bastante sencillito, pero requiere de unos pasitos como toda masa con levadura. Lo primero que vamos a hacer, que es lo que yo tengo en este bowl, es el fermento. Vamos a poner la levadura con una cucharada de azúcar, leche tibia y un poquito de harina. Las cantidades igual van a estar en la receta. Lo mezclan un poquito y lo tapan con un trapito o con una bolsita, con lo que quieran. Thank you.
La segunda parte de la receta es así. Esto está levado. ¿Ven? Lo que hay que hacer es desgasificar la masa. Lo que voy a hacer es tirar harina. Vamos a pasar la masa completa, que no quede nada, a la mesada. Y vamos a ponerle la fruta. Esta parte es un poco engorrosa, porque como es mucha fruta, cuesta incorporarla. Pero vamos a hacer el intento. Bueno, les cuento, ¿esto qué es? Es 1,100 kilos de fruta. Le ponen lo que a ustedes les guste. Yo en este caso puse fruta abrillantada, higos abrillantados, nueces, avellanas, almendras, castañas de cayú y creo que no me olvido de nada. Ustedes ponen lo que quieren. Lo ideal es pesarlo. Si no tienen balancita para pesarlo, lo que pueden hacer es calcular cuando van a comprar todo lo que compren, lo que más les gusta, compran más, como les guste, traten de hacer 1,100 kilos en total. Así no tienen que pesarlo en ningún lado. Bueno, esta es la parte complicadita del tema. Porque tiene mucha fruta. Es un pan dulce genovés. Ya van a ver el terminado, cómo queda. Se empieza a salir la fruta para todos lados, pero créanme que se puede. Con fuerza vamos unificando. Ahí estamos. Bueno, no fue tan grave, ¿eh? Lo que se va cayendo lo juntan. Si es demasiada masa, la pueden ir cortando con cuchillos para unir y para que quede bien distribuida toda la fruta. Pero ven que queda con mucha fruta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer los bollos. Yo lo voy a dividir en dos, o en tres en realidad, para que le dé un poco más. Vamos a hacer así una división grosera. Y vamos a bollarlo. Para que el pan dulce genovés quede bien, si no lo saben hacer, lo pueden poner en un molde. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la forma. Lo que se hace para bollar es este movimiento. Como presionando la parte de abajo. Para que quede un bollito bien prolijito. Uno hecho. Vamos con el segundo. ¿Ven? Esta mano patina así y la otra va formando el bollito. Para que no se baje, porque si uno no hace el bollo así, después queda el pan dulce chato que parece una pizza. Ahí va el segundo. El tercero. Bueno, lo que se hace con esto, yo los voy a dejar acá ahora, pero ustedes lo pueden poner directamente en la plaquita en la cual los van a cocinar. Se les vuelve a poner un liencito, separados porque crecen, por favor, si no van a encontrar que es un solo pan dulce. Le ponen un liencito arriba, este es chico, bueno, yo lo voy a acomodar así un poquito, ahí está. Lo dejan levar otra vez más. Cuando levó, lo que hice yo fue pincelarlo con huevo y un poquito de miel. Y para decorarlo y para que quede bien después, como lo van a ver en el terminado, es avellanas, almendras, lo que quieran, pasado también por ese liquidito que queda entre el huevo y la miel, lo ponen arriba y queda la frutita y queda brilloso. Esto lo vamos a llevar a levar adentro en un lugar cálido y después lo vamos a poner al horno. Yo les voy a traer ahora el pan dulce terminado para que lo vean. Me voy al horno. Bueno, acá recién salidito del horno, les traigo el pan dulce terminado. ¿Ven lo que les dije? Uy, de la frutita arriba, queda brilloso, queda bien. Lo que vamos a hacer ahora, y en serio está calentito, vamos a cortar una porción, así ven cómo queda el interior. Lo ideal es que se enfríe, pero bueno. Ahí está. Ven cómo tiene bastante fruta. Yo las frutas es otra cosa, las pongo enteras porque me gusta cortarlo y que la fruta esté entera, no picada ni nada. Otra cosa que me olvidé de decirles, y si no les va a quedar mal, la fruta, toda la fruta que usen, no importa cuál sea, 1,100 kilos, le ponen un poquito de harina.
Las mezclan bien para que no se vaya al fondo del pan dulce, porque si no en la cocción la fruta baja y queda mal. Si le ponen harina, queda donde uno la puso cuando amasó. Bueno, espero que lo disfruten, les deseo felices fiestas a todos y nos vemos en la próxima Día Regazzoni. Chau, chau. Wrap your chops round this stick of tea. Come on, blow this gauge and get tall with me. Good tea is my weakness. I know it's bad. Arteme, Museo de Arte para Artistas Emergentes, abre sus puertas con visión televisiva para todos los artistas del país que quieran exponer sus obras. Mi nombre es Darío Silverstein, curador y guarda de la obra, y junto a Fabián Skurnik somos los directores de este espacio. E invitamos a comunicarse al email que figura en pantalla, donde sus propuestas tendrán protagonismo inmediato. ¡Hola, Darío! ¡Hola, Claudia! ¿Cómo estás? Mira lo que te traigo. ¿Sabes qué es esto? Es la luz con la que vamos a iluminar el éxito de todos los artistas emergentes que expongan sus obras aquí en Retiro, en los galpones, Ferroviario, el Universo, Regazzoni, bla, 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 que tiene toda una magia increíble e impagable. Así que los invitamos a todos los artistas a que se comuniquen al mail morfarrega@gmail.com. Los esperamos a todos. Y ahora vamos a ver a los artistas que están exponiendo con nosotros. Bueno, vamos a ver el arte en Arteme. Hola, soy Graciela De Luca. Hoy estoy aquí en este lugar donde expuse mis obras. Antes que nada voy a agradecer a Carlo Regazzoni por ofrecer este lugar tan bello, que nosotros los artistas emergentes podamos mostrarnos. Y yo pediría a toda aquella persona que le gusta pintar y mostrar que este lugar es espectacular, que yo mandé un mail y a la noche, a la mañana me levanto y ya había recibido y todo fue como una magia, llegué, traje algo increíble. Bueno, me encanta pintar y me levanto y pinto con acrílico. Y pinto y pinto y por ahí no me gusta, no estoy conforme, toco y ya borré eso y hago algo nuevo. Así son mis días, empecé en el 2010 a pintar. Muchas gracias, un beso a todos, a Carlos, Claudia y Darío, que me acompañaron y me ayudaron un montón. ¿Cómo le gustaría estar? Bueno, me la voy a llamar, está durmiendo la mona, digo, no, la siesta en el camarote. Qué lindo que es este lugar. Bueno, a ver. ¡Claudia! Permiso. Hola, Claudia. Hola, señor Carlos, ¿cómo anda? Bien, mi amor. Ay, me encanta estar acá en el comedor del vagoncito. Sí, me rememoro otras épocas. Es como muy romántico. ¿Era muy... ferroviaria? No, no era muy ferroviaria, porque en la época que estaba el tren, el Estrella del Norte, toda esa época, yo era muy chica. Sí, me acuerdo que viajé en el Marplatense, pero toda esta mística del vagón. Yo creo que me cuente cómo consiguió este vagón usted. ¿Cómo no lo cuento ahora? ¿Es de 1892? Este es un vagón de servicio que estaba tirado y prendido fuego a 150 metros de acá, cuando vino la privatización. Entonces yo conseguí un amigo que con la pilota me lo trajo, le pagué con un lechón y me hice el vagón. Y lo cuidé, lo vengo cuidando desde aquella época. Y ahora, ¿Es suyo? Sí, es mío. Y ahora coincidió con el programa de cocina, que vos sos la conductora, y lo puse en evidencia y en marcha para que la gente vea cómo vivían en aquella época, qué comían y los festines que se daban, no en la ciudad, en la línea, no había nada. Claro. Por eso el vagón tiene heladera de hielo ahí abajo. Sí. Tiene baño, cocina. Dos tanques de agua de 500 litros, todo pinotea. Acá están las cuchetas que se ponían y los ingenieros dormían la siesta. Y acá atrás, donde está la foto, había un aparato de telégrafo. Entonces ellos se colgaban de la línea y se transmitían los errores que había en las vías. Era un vagón de servicio. ¿Y qué tipo de comida
Era muy simple, porque todo lo hacían con la escopeta que manejó Miguel. ¿Acá qué me preparo? Esta es ensalada. Esta es de la huerta de usted, la sí, que hizo acá en la huerta ferroviaria. La huerta ferroviaria. Ahora vas a comer un peceto. Sí, esto es zapallito relleno. ¡Wow! ¡Qué rico! Y este el lomo. Un carré. Un carré de jabalí. Casi siempre el menú era porque el mayordomo, que era el mucamo y demás, que ahora cumple las funciones Miguelito, va a ser eso, vivían solos en el medio de la línea, entonces tomaban un vino, trataban de vivir lo mejor posible, debajo de un árbol, como una situación como esta. Entonces yo ahora te voy a invitar a que comas el plato. Yo no lo puedo creer, me está sorprendiendo. Hoy voy a comer. Sí, esto vas a comer. No lo puedo creer, porque así. 6 meses que no pruebo un bocado. No, de pero cocina, esto cambió, cambió. Cambiamos no, la. No, porque hay. Cambiamos año la. Año nuevo, vida nueva. Deme la mano. De ahora en más pero comemos. ¿Qué más nuevo? ¿Qué más nuevo entre nosotros? A ver, hablemos. ¿Más nuevo? Sí. Y todo nuevo, año nuevo, vida pero nueva. Alguna cosa más, de sí. Que los muchachos se enteren. Bueno, porque vamos a ver cómo se renueva todo este año. Después lo vas a tener que decir, ¿eh? Bueno, yo, usted sabe que yo no arrugo. No, pero. Y después arrugas usted, me parece, pero que se me sale corriendo. Que, usted no quiere que lo agarre nadie. Se va corriendo tipo como las locomotoras. Ya me agarraron. Ya me agarraron. Ya lo agarraron. Bueno, amigos, queridos ferroviarios. Qué bueno. Es la hora del mediodía. Ahí viene Miguel. Miguelito, venite. Esto era así. Gracias, hola, Miguel. Miguelito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, vos. Muy bien. Y Miguel va a estar siempre acá. Porque tenemos que decirle a la gente que los que quieran venir a comer al Gato Viejo, jueves, viernes o sábados a la noche, este lugar, espere señor Carlos, no me coma las cosas, este lugar, este vagoncito antiguo, va a ser como un VIP. Entonces la persona que quiera reservar a los teléfonos que aparecen abajo, donde ya pueden reservar, y los va a atender Miguel, que es el encargado ferroviario de la cocina del vagoncito. Y acá corre un viento, es un aire acondicionado, estás enfrente a Retiro. Así que bueno, los invitamos. Muy bien. A ver, bueno, ahora voy a probar. Probá lo que tiene. Gracias, Miguel. Voy a probar lo que es esto. Ahí está. Muy bueno. Señor Carlos, usted, yo siempre digo, al principio cuando lo conocí, yo lo admiraba como artista. Un par de programas me dio alguna comida que casi me mata. Después por algunas cosas más. Por algunas cosas más. Pero ahora veo que se está poniendo, está un poco más prolijo. Porque usted es como medio alocado, tira todo, hace. Es que a mí me modificó mucho Miguelito. Bueno, gracias. Que él está qué todo. Mérito, Miguelito, mi amor. ¿Qué, Miguel? ¿Capaz que querés un poco más de pimienta? No, está perfecto así, ¿eh? Bueno, muy rico está. Bueno, permiso. Permiso. Y el agarrá sabor. La escopeta y cazate un par de galletas que andan por ahora, ahí. ¿Ahora, Carlos, vamos a hacer hasta ahora? Y acá de vagón, bom, bom. Bueno, claro. Señor Carlos, el sabor de la verdura. Nada que de ver. De la huerta. Nada que ver. Nada que ver. Bueno. Quiero que me cuente una cosa más que quiero que preguntarle. Porque acá adentro, ¿qué tenemos? Señales ferroviarias. Algunos objetos que yo he ido juntando. Por ejemplo, acá tenemos esta punta de flecha, que no están terminadas. No salieron bien. ¿Qué significan punta de flecha? La que usaban los indios, los pampas, los tehuelches. Ah. Es un tesoro esto. Un tesoro. Sí. Después también tenemos. Ay, la fruta del Bridas. ¿Sabes lo que el le voy a contar a después la gente? Después tenemos una bola que hacían las boleadoras. Sí. La boleadora. Sí. Bueno, no importa. Amigos. Señor Carlos, escúcheme lo último que quiero decir, antes de que se despida. Que el bridasaurio que hizo en el año 97 en Cañadón Seco es lo que estuve hablando hace un rato en el dossier. Muestre la foto ahí, esa foto de Sí, la foto. Aprovechando la foto. Un abrazo a Careta Olivia, un abrazo a Luna, un abrazo a Álvarez, un abrazo a Camino, el intendente de Las Heras, un abrazo al intendente de Cañadón Seco y al intendente de Pico Truncado, un abrazo a Víctor Ramos, un abrazo a Mario,
a Marcelo, a todos aquellos que tuvieron conmigo esa gesta con vos también. Sí. Filmando. Menos mal que hoy no tengo el sombrero puesto. Me faltaba algo y digo, ¿cómo? Hoy me salvé, tengo el pelo. Un abrazo bien ferroviario, bien petrolero, porque todos saben que yo fui hijo de petroleros y nací en la Patagonia. A todos, de Claudia y de mí, un abrazo de corazón por esta fiesta de fin de año. Buenas fiestas, felices fiestas para todos. Listo. Nos vemos en el próximo día. Regazzoni. A la mierda, corten.